Bienvenidos un día más a mi canal. En el DIY de hoy os muestro cómo arreglar los rotos de la entrepierna de un pantalón vaquero y además poner unos parches con una tela del color similar y que apenas se note. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Pongo en la máquina de coser la aguja para coser tela vaquera, porque la tela del jeans es más dura de lo normal. Después elijo el color del hilo. Pongo el vaquero bien situado a la máquina y en los rotos empiezo a hacer puntadas paralelas hacia adelante y hacia atrás, hasta que esté bien reforzado. Después hago nuevamente las puntadas en otra dirección, cruzándose con las primeras y formando un entramado hasta que esté bien reforzado. El zurcido que he hecho, como vemos, apenas se nota. Una vez zurcidos los rotos, saco a ojo con un papel un patrón de la zona de la entrepierna para tapar la costura que está desgastada y no me gusta cómo queda. Pongo el patrón del parche sobre un retal de tela vaquera, del color más parecido a los jeans. Y antes de dibujarlo, compruebo que los parches siguen la misma dirección que el elástico del jeans. Paso un pespunte de zigzag en los dos parches. Lo sujeto con alfileres a la entrepierna del pantalón, de manera que cubran la costura desgastada y los zurcidos. A continuación, paso un hilván por todo alrededor. Paso un pespunte por todo el contorno de los parches y después paso la plancha. Y ya hemos terminado. Si te ha gustado el vídeo, dale con la manita hacia arriba, suscríbete a mi canal y déjame un comentario. Si pones en práctica alguno de mis tutoriales, etiquétame en Instagram @moment_DIY. Hasta la próxima.